Muy buenas tardes, pues estamos aquí iniciando esta jornada de baloncesto profesional, el número 40, la última jornada como local y el último juego de la temporada regular del equipo de Halcones Rojos Veracruz. El partido de vuelta entre el equipo de Santos de San Luis y el equipo de Halcones Rojos Veracruz. Un encuentro que quedó calientito del día jueves. Pues viene a cerrar esta noche. Vamos a ver qué dice el equipo de el señor Andrés Contreras. Si le da la vuelta, empata la serie o se va con las dos derrotas a casa. Un saludo a toda la entidad veracruzana, su amigo Rafael Ameca. Estamos a sus órdenes. Recordando el Twitter, @Rafa_Aguirre75. Repito, @Rafa_Aguirre75. Y un saludo a mi querido amigo Jorge Rafael, el tiburón, que anda por allá chambeando, ya que hoy también juega el tiburón rojo como visitante. Anda pendiente por ahí en las estadísticas. Les mandamos un saludo, mi querido Jorge Rafael, donde quiera que estés, y a todo tu equipo de trabajo. Una entrada regular, poco a poco sigue llegando la gente aquí al auditorio Benito Juárez. Tenemos como visita a la escuelita de Halconcitos Rojos de la ciudad de Huatusco, Veracruz. Ahí los chiquitines están en las gradas. Ojalá mi querido Jorge Renteral, quien está allá en controles, es el responsable del switcheo de todo lo demás, y todo el equipo de Cracción Studios que nos apoya, camarógrafos y todos los demás. Por ahí, Jorge, a ver si tomas, es una toma, por favor. Un paneo del público y de la gente de Huatusco que se encuentra ahí en las gradas. La escuelita de Halconcitos Rojos Huatusco, que se encuentra aquí ahora visitando. Jugaron en la mañana un encuentro contra la escuela de Halcones Veracruz. Y bueno, están aquí ahora viendo el partido. Poco a poco está llegando la gente. Quedan 2 minutos con 40 segundos.
No se vaya, regresamos en un instante directamente al partido. Like a mi foto. ¿Es neta que la vas a hacer de jamón por eso? Ven, te invito a hacerla de jamón, pero con algo delicioso. Ven a hacerla de jamón a Subway, porque por solo 23 pesos te llevas un sub de jamón y vives todo lo mejor de Subway al mejor precio. Subway, come sabroso y fresco. Así se hace en Subway, a tu manera, como el delicioso italiano BMT o el sub que tú quieras. Elige tu pan recién horneado, los vegetales y todos tus ingredientes favoritos. Así se hace, mi sub, yo elijo. Subway, come sabroso. José Díaz Vega, estamos por iniciar el encuentro esta noche, todo listo, ya los árbitros, la tripleta arbitral, el señor Rafael Rodea como árbitro número uno, el señor Rubén Méndez como árbitro dos y Carlos Rosas como árbitro número tres, es la tripleta arbitral responsable esta noche del arbitraje aquí en el auditorio Benito Juárez. Todo listo para iniciar el encuentro. Ahí está ya la quinteta porteña, Israel Gutiérrez, el señor Pepe con el número 15, José Estrada, Pepe Estrada, Mike Rosario con el número 50, Matt Glover y Adrián Henning. El equipo de San Luis, tenemos al capitán, comandante en jefe, el señor Quintero, Omar Quintero, este grande de los movedores, los mejores del país, con el número 4, Mark Brothers. Ahí está también Víctor Mariscal, el grandulón Mitchell Andrew. Cayol también se encuentra, ya empezó el encuentro, ahí está Pepe Estrada, cuidado, una falta. La primera del encuentro por parte de Mitchell Andrew, el grandulón, posición número 5, comete la primera falta. Hay una intentona de disparo. Viene ahí Pepe Estrada anotando la primera canasta del encuentro. Omar Quintero platicando con el árbitro, ahí está anotando la segunda. Como ya es cábala, la banca se sienta después de los primeros dos puntos. Pepe
Ahí haciendo guardia sobre Quintero. Víctor. Omar. Quintero, Omar Quintero. Va a penetrar. Así lo hace. Se fue hasta la cocina. Le ganó por un cuerpo a Pepe Estrada. Mete la canasta. 2-2 el marcador. Viene ahora McLover. Matt dispara. Recupera el tablero el equipo de San Luis. Ahí está Mark Borders. Mark, se mete hasta la cocina, no puede. Israel Gutiérrez baja el balón, bien, toma y saca. Transición rápida por parte del equipo del Cone Rojos. Mar Rosario, abajo se abre, ahí está Estrada, abierto. Israel pelea abajo, se le va la bola. Interceptaron la asistencia que llevaba veneno puro para Israel. Ahí está ahora Mark Borders para Mitchell. Interceptan de nueva cuenta la asistencia. Transición rápida por parte del equipo del Cone Rojos. El disparo, no, finta de Mike. Abre para Pepe. Amarra Mike de nueva cuenta de tres. Ahí está el señor Mike Rosario anotando 3 puntos. 5-2 el marcador. La gente animada. Ahí está Border, Mark. Mitchell, le va a hacer la pantalla, lo siguen bien, no hicieron el switcheo. Abren para Quintero, pase picado en la pintura, tienen que abrir. Bien cerrada la defensiva del equipo Halcones Rojos, de fantasía ahí. Omar Quintero como pudo, solo recibió la asistencia y se fue con un brinquito espectacular ahí. De primera, en un toque de primera, y ahí está Henning. Adrián en la media vuelta, no fue efectivo. Lo estaban ahí empujando de la cintura baja. Quintero, Omar. Cerrada la defensa. Bien cuidada la pintura. Mitchell va a cargar a Israel en la media vuelta. Se lo llevó por altura. Estirando el brazo, no le saltó Israel. Y ahí le dice el señor Eddie Casiano que tenía la oportunidad de saltar. Pepe Estrada. Mucho tráfico sobre la línea de tres. Nadie corta en la pintura. Lo hace Israel. Se queda solo Israel. El disparo. Bien. Ahí anotando Matt Glover. Siete minutos para que termine el primer periodo. 8-6 el marcador. Viene Border. Mark. Abre el disparo. No es efectivo por parte de Chris Cajol. Viene Pepe penetrando, bien, falta de Omar Quintero. A tambor batiente ahí el señor Pepe Estrada, estaba penetrando sobre el carril central en la pintura. Negocia la falta, la primera en la cuenta personal del señor Omar Quintero. Se quedan dos defensas de seguridad abajo, Matt Glover y Mike Rosario. Matt regresa, Rosario se va a quedar como defensa de seguridad. Pepe falla el señor Pepe Estrada. 9-6 el marcador. Pepe Estrada sobre Quintero, le hizo bien la pantalla ahí a Víctor Mariscal. A Mariscal lo traen de marca personal, lo está marcando el señor Matt Glover. Pepe sobre Quintero bien hace ahí el drible, ataca la línea final, pisó la línea final el señor Omar Quintero. Muy bien la defensa del equipo Halcones Rojos, bien cerrada, cuidando la pintura, encajonando a los jugadores para no permitir espacio abajo. 9-6 el marcador. Ahí está Glover, Matt, que se encuentra listo. Estaba cortando en la pintura, no lo vieron. Henning, Adrián, para Israel, va a atacar el aro, cuidado, le zafa la bola a Víctor. Se le cerraron doble team. Y ahí está Cajol, foul y cuenta. Adrián Henning se le fue encima al jugador. Negocia la falta, 9-6. El marcador, 6 minutos para que termine el primer periodo. Mini Cooper apoya al equipo de Halcones Rojos. Veracruz te da el marcador, 9-8 el marcador. Ahí está Cajol anotando la canasta para hacer 3 puntos.
Matt Glover. Choca ahí Mike Rosario con Omar. Se dio fuerte ahí, le dio con el hombro en el pecho. Pepe abre para Glover, el disparo, se queda solo. Ahí está. Anotando Matt Glover sin ningún problema. Jalaron bien la marca. Los aleros se durmieron. Falló la defensiva y ahí viene Omar, abre de nueva cuenta. Bien, ahí Mike Rosario estaba interceptando la asistencia al señor Backborders. Le quedan 12 segundos en el reloj de disparo. Ahí está Omar ahora. Abajo, se pelea fuerte Mariscal sobre Glover. Y va a haber una falta doble. Así es, una falta doble de Mariscal y el señor Matt Glover. Y ahí el señor Eddie Casiano molesto con el árbitro porque, bueno, finalmente era una jugada de transición sin problema. Se estaban peleando la posición. Víctor Mariscal en la media vuelta, bien marcado por Glover. Excelente el señor Víctor Mariscal y sus tenis mágicos. Ahí está ahora. Mucho tráfico en la pintura, no pudieron. Borders, Mark en el drible, se cierra bien la defensa. Se pelea fuerte Mitchell sobre Israel. En la media vuelta se durmió a Israel. Sin embargo, falló Mitchell. Rompimiento, se queda solo Pepe. ¡Excelente jugada! No regresaron. La defensiva se durmió y en ese rompimiento el equipo de Cones Rojos aprovecha en el carril central. Anota el señor Pepe Estrada. 14-11 el marcador. 4:50 por jugar del primer periodo. Mariscal sobre Glover, que se traen una pelea sabrosa. Y ahí se queja de un golpe. Sigue bien ahí, mientras él discute, su equipo perdió la bola. Y hay una falta, claro que sí, un bloqueo ilegal sobre Glover. Se traen una pelea sabrosa, Víctor Mariscal y el 50 Glover del equipo de Halcones Rojos Veracruz. Ahí está el árbitro, Estrada, abajo, de nueva cuenta, chocan ahí. ¿Qué pasó? A ver, y hay una falta de Omar. Y hay dos disparos de castigo debido a que ya hay cinco acumulados. Omar incluso se quedó sin saber qué había pasado. Tiró un manotazo de enfrente del árbitro. Y bueno. Y ahí Santos de San Luis, 14-11 el marcador, 4:37 por jugar. Matt falló. Vamos a ver, se anota en su técnica individual, punta de los pies hacia el aro, hace la flexión de rodillas, bien, codo recto, seguimiento del balón, muñequeo, ahí está anotando Matt Glover, conduciendo Quintero, manda la jugada, Pepe lo sigue de cerca, le va a tirar colmillo Omar Quintero, Glover ahora lo marca, Mitchell hace la pantalla, no la hizo bien, hace el chicheo bien Mitchell, sin embargo... Y hay una falta. De Matt Glover. Sobre Mitchell, que se vio muy débil. Y ahí lo iba a levantar, le dio la mano incluso Matt Glover. Y Víctor Mariscal fue y lo empujó con el antebrazo, lo quitó. Y ahí va a descansar. Andrés Contreras a Omar Quintero. Lo va a enfriar. Ingresa en su lugar Juan Luis Ramírez. Están limpiando la duela. 15-11 el marcador. 4:20 por jugar de este primer periodo que se está yendo como agua. Falla Carter. Mitchell Andrew Carter, ahí está fallando el número 54. Anota la canasta y hay un cambio en la duela. Ingresa el ablandacarnes, el señor José Morón. Sale Mitchell.
No le pierda la vista a este Morón porque va a dar con todo. Seguramente para ablandar la defensiva del equipo de Halcones Rojos Veracruz. ¡Penetra! ¡Ahí está el señor Israel! ¡Reventando el aro con esa retacada! ¡Bien el señor Israel! El disparo de media distancia del señor Matt Border. Conduce la bola Matt, tiene que abrir para Pepe. Excelente asistencia, el disparo no llegó, sin embargo abajo estaba Glover. Negocia la falta perfectamente, no pudieron encajonarlo, le dieron la posición, le ganó la posición ahí a Mark Borders. Y hay dos disparos de castigo. Ahí abajo se queda Mac Mitchell como defensa de seguridad. Está Pepe Estrada en la media duela también como defensa de seguridad, apoyando a Mike en un rompimiento. Para cualquier rompimiento, ahí está anotando la primera. Matt. Segundo, adentro. Vamos a ver Borders. Pepe Estrada lo sigue, lo custodia. Abre para Chris Cayol. Para el señor Víctor Mariscal. Abajo no hay nadie que corte en la pintura. Se anima Cayol en el disparo. Bien. Le dieron medio paso de distancia en la línea de tres. Y anota tres puntos. 19-17 el marcador. Nada para nadie. Viene Pepe. Doble team sobre Pepe. Queda un hombre libre. Cuidado. Ahí Pepe perdió la bola. Pase picado, uno contra uno, Cayol, bien, y anota. La canasta empata el partido cuando faltan 2.50 por jugar. Pide calma, Mike Rosario, le habla a Henning. Abajo, Israel, haciendo la pantalla, ya la rompió, perfecto para que Mike quede solo. Precisamente para que hiciera el disparo, a pesar del doble team. Bien, la pantalla que hace el señor Israel Gutiérrez abajo. Pase entregado, Cayol. Va a penetrar. Tiene que abrir. Una serie de asistencias en la línea. Borders. Pase abajo. Para Juan Ramírez en la media vuelta. Sobre la línea final. La atacó y anotó. Viene ahí el Mike Rosario. Mike. Va a penetrar. Mike solo y su alma. Muy bien. Se abrió la defensiva sobre el carril central en la pintura. No pudo Juan Luis Ramírez contra la velocidad del señor Mike Rosario. Borders. Cayol. El disparo. Le dieron la distancia. Cayol se animó. Sin embargo, falló. Mark Borders. Y ahí fuera. No contó esa bola. Pisó la línea. Ingresa el señor Lonnie Vázquez. Este hombre que fue pilar importantísimo en el partido pasado con esos disparos de larga distancia. Bien, ahí le quebró la cintura en Mar Rosario a Juan Luis Ramírez en ese drible. Ahí está Adrián. Bien, en la disparo de media distancia, Adrián Henning. 26-21 el marcador. De nueva cuenta toma la ventaja el equipo del Cones Rojos. Mark Borders va a atacar. Abre para Mariscal en el disparo, adentro, cómo no, lo dejaron solo, peligrosísimo el señor Víctor Mariscal. Anotando tres puntos, Mariscal y sus tenis mágicos. Ahí está ahora, Mike Rosario. Hay una falta y cuenta, Lonnie Vázquez, bien ahí, jugando cargado. Arrastrando al jugador en la media vuelta, se dio el espacio. Viene ahora Yannick Rodríguez, sale Israel Gutiérrez que hizo un excelente trabajo. Yannick igual, moviendo sus piezas el señor Eddie Casiano. Ahí está Lonnie Vázquez anotando la canasta, 29-24 el marcador.
Quintero. Pepe lo sigue muy de cerca. De nueva cuenta para Ramírez. Ramírez abre para Quintero. Quintero, Omar rompe la defensa. Bien ahí en la pintura y hay una falta. Llegó tarde a la marcación Pepe Estrada. Le hizo ahí un quiebre el señor Omar. Le tiró el colmillo largo y retorcido. Y bueno, sale a descansar Pepe Estrada. Viene Daniel Girón. Bien, el Pepe Estrada haciendo su trabajo excelentemente. 29-24 el marcador. Ahí está Omar Quintero. Omar. Este movedor, uno de los mejores del país, que ha producido México. También seleccionado nacional. 29-25, quedan 46 segundos para que termine el primer periodo. Omar Quintero. Abajo está Lonnie Vázquez, lo está de defensa de seguridad Víctor Mariscal. Ramírez baja con Daniel. Lonnie Vázquez también con el ablandacarnes José Morón. Adrián Henin, Cayol, hombre a hombre, la defensa hombre a hombre. Ya la rompen, bien ahí, en la media vuelta, no supo qué hacer. Yannick Rodríguez tenía la bola en la media vuelta. Bien, rompen de nueva cuenta la defensa. Se queda solo May Rosario. ¡Adentro! El May Rosario. 3 puntos más. Rompieron excelentemente la defensa para dejar solo al May Rosario. Quedan 10 segundos. 32 a 26 el marcador. Ahí está Omar. Va a romper el cronómetro. Omar abre. Ramírez. ¿Le zapan la bola? Cuando estaba terminando el partido, da un manotazo Daniel Girón. Hay una falta, todavía se van a cobrar los dos disparos de castigo. Y termina el primer periodo. Vamos a ver si los anota Ramírez para cerrar. Ahí está el primero, lo anota 32-27. Y en el segundo. Y lo anota. Termina el primer periodo. No se vaya. Estamos en vivo y en directo a través de www.halconesrojos.com.mx. En la duela José Díaz Vega. El Coloso de Díaz Mirón. Auditorio Benito Juárez. Regresamos. Bye.
inicia el segundo periodo. Viene ahí Omar Quintero, se quedó solo en su alma. Rompió la defensiva. Penetra en el carril derecho en relación al aro. 32-30, estamos de regreso. El segundo periodo de este partido de vuelta. Halcones Rojos Veracruz y Santos de San Luis. Daniel Girón. Daniel abriendo para Eloni Vázquez. Eloni Vázquez, ahí está. Ramírez lo custodiaba, sin embargo dispara. Loni no puede anotar. Omar Quintero, el rompimiento viene ahí. ¡Cayó! No puede, sin embargo, él mismo recupera. Tampoco pudieron anotar. Bien la defensiva del equipo Halcones Rojos. Adrián Henning tiene que esperar a que bajen sus compañeros. Le hace pantalla a Yannick Rodríguez. Adrián tiene que abrir. Adrián se anima en el disparo. ¡Viene! Y ahí hay un choque entre el señor Yannick Rodríguez y Juan Luis Ramírez. Contó la bola, pero una falta abajo. Víctor Mariscal ahí está tirándole colmillo con el árbitro. Omar Quintero toma la bola. Abierta la defensiva del equipo Halcones Rojos. No hay nadie en la pintura. Ahí está Cayol en el drible. Bien, jalaron la marca para que Morón entrara solo. Sin embargo, solo y su alma no pudo anotar. Realmente es vergonzoso que una posición 4 falle abajo. Solo y su alma, y así lo hizo. Adrián, el disparo no fue efectivo de Yannick Rodríguez. Cayol en el drible. Sigue él. Jalaron la marca, perfecta. Ahí está la blanda carnes, José Morón. Una serie de asistencias, va a penetrar Ramírez. Adentro, ahora sí. El señor Juan Luis Ramírez anota la canasta. 34-32 el marcador. Se acerca peligrosamente el equipo de San Luis. May Rosario, se anima el disparo. No es efectivo, nadie ingresó para tomar o bajar el tablero. El equipo estaba abierto. Morón, Mariscal, pase picado para Morón. Pick and run funcionó. Cambiaron ahora el sistema de juego en la ofensiva. El equipo de Santos de San Luis ya nos están yendo con los disparos. Están moviendo a la defensiva. Debido a que estaba bien plantada, ahora están haciendo movimientos. Están jalando y rompiendo la defensiva con el switcheo, con el pick and run. Hubo un cambio ahí, Adrián Henning. Cesati ingresa a la duela, falla de nueva cuenta Morón. Bajan dos jugadores del equipo de San Luis para evitar ya los rompimientos, que es lo que estuvo haciendo el equipo de Halcones Rojos. Y ahí hay una serie de discusiones. Abajo, el árbitro tiene que poner orden. 34-33 el marcador. Vamos a ver de nueva cuenta. Y hay una falta técnica para los dos. Hay una falta técnica para los dos coaches, tanto para Eddie Casiano como para Andrés Contreras. Se estaban diciendo de todos en la media cancha frente a la mesa. Y obviamente, como fue falta técnica a los dos, no hay disparos. Se cobra de acuerdo a la flecha. Tenía la posición el equipo de Halcones Rojos. Ahí está Loni Vázquez. Loni, pase picado para Cesati. Abajo, no hay nadie en la pintura, nadie corta. Ya lo hace ahí Yannick. Va a perder doble team, tiene que tirar. No vieron. Y ahí hay un golpe. Hubo un golpe entre Cayol y Daniel Girón. Cayol en una media vuelta lo tenía de espaldas y le dio un codazo tremendo. Ahí se va doliendo Daniel Girón. No lo vio el árbitro tampoco. Debe de tener cuidado el arbitraje. El señor Rafael rodea a Rubén Méndez y Carlos Rosas, porque se les puede ir el partido de las manos. Deben de tener muchísimo cuidado. ...34-33 el marcador.
Automóvil Super. Apoya el equipo Halcones Rojos Veracruz. Listo para que regresen a la duela. Ya se reorganizó el equipo de Halcones Rojos Veracruz. Fue rápido ahí lo que le dijo a sus muchachos. Lo hace, no lo hace así el señor Andrés Contreras, quien todavía estaba ahí discutiendo algunos puntos con sus jugadores. Omar Quintero toma la bola, platicando con Rafael Rodea, que es el árbitro número uno. Ahí está Víctor Mariscal, la finta. Víctor va a buscar el espacio. Víctor ataca el aro. Víctor le toma, le echa experiencia. Ahí está anotando dos puntos más. No encajonaron a los jugadores abajo en la pintura. Viene ahora, ahí está Pepe Estrada. Estrada, doble team, Estrada, cuidado. Le van dos, tiene que dejar un hombre libre. Cesati, el disparo de tres. No es efectivo. Recupera Ramírez. Mitchell ya estaba listo ahí en la pintura, no lo vieron. Omar Mariscal, el disparo, ¿cómo no? Caprichosamente la bola no ingresa, buchajeó solamente Cesati, pase picado para Daniel Girón. No hay nadie que recupere la bola, se anima el disparo, sin embargo, Cesati no jala ese balón que pudo haber tomado. Va a hacer cambios, cuidado, acá hay una falta previa del señor Daniel Girón sobre Cayol. Tres cambios del equipo Halcones Rojos. Sale Janín Rodríguez, sale Cesati y Daniel Girón. Ingresa Henning, May Rosario y Israel Gutiérrez. Ahí está Mitchell. Pase entregado para Cayol. Pase picado para Mitchell. Va a jalar la defensiva. Ya no pudieron. Adrián Henning, cuidado. Parecía falta. Empujando al jugador. No lo dice así el árbitro. El Mike Rosario. Rael pelea fuerte, bien, recupera, foul, y no pudo contar esa bola. Doble team le hicieron a Israel Gutiérrez y le dieron un no me olvides ahí en la cabeza. Aún así, a tambor batiente, atacó el aro, no pudo anotar la canasta, pero negocia la falta. Tiene la oportunidad de hacer dos disparos, 34-35 el marcador. Arriba ahora el equipo de Santos de San Luis. Falla el primero, Israel. Se queda Pepe de defensa de seguridad. Ya lo va a switchear Mike Rosario. Formación 1-3-1. Ahí está, ahora sí. Israel Gutiérrez. Omar. Pepe, le hace la pantalla a Mariscal. Cuidado, se hicieron bolas. No hizo bien el switcheo ahí con Lonnie Vázquez. Y hay una falta abajo. ¿Qué pasó? Hay una falta de Mitchell abajo en la pintura. Se desconcentró ahí Mitchell. Cometió la falta, 35-35 en el marcador, 5-53 por jugar. Viene ahí Lonnie Vázquez, el disparo, adentro. El señor Lonnie Vázquez de nueva cuenta, anotándose en la libreta, tres puntos más. Viene ahora el equipo de San Luis, Cayol, Quintero, no tiene a quién. Morón le hace la pantalla, va a seguir haciendo la pantalla, no, Ramírez, Quintero ahora. Ramírez en el disparo descompuesto, no pueden anotar. Viene ahora el equipo de Halcones Rojos Veracruz. Adrián Henning, lo dejan solo. Anota la canasta de media distancia. Respondiendo la ofensiva del equipo de Halcones Rojos Veracruz. 38-35 el marcador. Y ahí tenemos al Yeyo haciendo de las suyas, la mascota oficial del equipo de Halcones Rojos. Recuerden, estamos en vivo y en directo a través de www.halconesrojos.com.mx. Un saludo a toda la entidad veracruzana.
a todos los municipios, a los 210 municipios del estado, a todos los estados del país, a Puerto Rico, por supuesto, que nos están viendo, a los Estados Unidos, Argentina, a Sudamérica, donde nos vea, del otro lado del mundo también, y al infinito y más allá, ¿por qué no? Regresan a la duela las dos quintetas, 40-35 el marcador, 5-18 por jugar. Omar Quintero, una defensa presionada por parte de Pepe sobre Quintero, no le va a dar espacio, nadie le hace pantalla, ya lo hace Morón, pick and run, Quintero se cae en la media duela, en la pintura, sin embargo cayó, cuidado ahí, estaba resbalando, resbala y pierde la bola, reclamaba que alguien le metió el pie, pero realmente resbaló. Al querer hacer un cambio de piernas rápido, resbala. ...40-35 el marcador, 4-55 por jugar. Pepe Estrada conduce la bola, se pelea fuerte en la pintura, ya cortó en la pintura. May Rosario se queda solo, jaló la marca, perfecto. Adrián Henning, ¿a quién? A Israel, que se queda solo. ¡Y ahí está la retacada! Funciona la ofensiva del equipo de Halcones Rojos. No pudo la defensiva el equipo de Santos de San Luis. Ahí está Mariscal. Quintero, Cayol, doble team. En la media vuelta, pega en el aro. Adrián Henning, bien, el drible. Adrián Henning se va. Y hay una falta, un manotazo. Claro que sí, del señor José Morón. 40-35 el marcador, 4-19 por jugar. Tiene la oportunidad de meter de dos puntos más Adrián Henning ahí de castigo. Ahí se prepara Adrián Henning. Su técnica individual, punta de los pies. Flexión de rodillas, codo recto. Muñequeo, seguimiento del balón y anota la primera. Sigue lo mismo, su técnica. Ahí está. Esta vez falla el señor Adrián Henning. Viene Mark Borders para Cayol. Estaban solos, ahí no lo vieron. Y ahí está ahí el señor Víctor Mariscal, que no puede anotar. Pedía una falta. Se queda solo el Loni Vázquez. No llega, o se le chispó la bola. 43-35 el marcador. Borders. Le va a hacer la pantalla a Morón. Hace el sucheo con Israel. Le roba la bola y se viene el rompimiento. No vio Israel. Ahí está May Rosario. Del 5 al 1. Anota la canasta. Muy bien la ofensiva del equipo de Halcones Rojos. 45-35 el marcador. Funcionando al 100. Y ahí va a reajustar el señor Andrés Contreras la defensiva, que la han roto las veces que ha querido el equipo de Halcones Rojos Veracruz. No se ponen de acuerdo, tiene muy buenas individualidades. Y ahí sigue discutiendo con el árbitro cuando debería de ir a manejar a su equipo para reajustarlo. El asistente Arturo Hernández no hace nada, ya perdió tiempo. Y sigue ahí con una mirada venenosa sobre la tripleta arbitral. ...3:40 por jugar de este
segundo periodo. ...45-35 el marcador. Bien reajustado ahí el equipo de los rojos, conferenciando entre ellos. Vamos a ver si le dio tiempo al Veneno Contreras a ajustar a su equipo. Mark Borders conduciendo la bola. Mariscal muy lento, bajando. Ahora lo hace Quintero, va a buscar la penetración. Quintero muy bien, foul y cuenta. Le sacó la falta a Israel. Muy bien el señor Omar Quintero. Penetró del lado izquierdo en relación al aro. Colmillo largo y retorcido del señor Omar Quintero. Y ahí está Omar, anotando la canasta. Pepe Estrada. Para Loni Vázquez. Henning, una serie de asistencias sobre la línea de tres. Ya rompen la defensiva, cortan sobre la pintura. Bien Loni, jaló la marca, tiene dos hombres. Queda un hombre libre, no lo vieron. Pepe Estrada penetra, pase entregado, falla. Mark Borders ataca y recupera la bola. Mark sobre Quintero, que se anima de tres. Se le fue la bola, se le chispó incluso, se vio desde aquí. Hizo un feo disparo. Viene el Mike Rosario. Bien para Israel, que se queda solo. Pareció una falta. ¡Ahí está adentro! José Morón le dio de todo y con todo. Y sin embargo, Israel anota la canasta. 47-38 el marcador. Omar Quintero va a jalar la marca. Doble team. Morón se queda solo. Ya lo hace ahí bien. Jalaron la marca. No han podido encajonar. Ya lo hacen así sobre Morón para que nadie pueda ir por la bola y le sale excelentemente. Adrián, Loni, para Mike. Pepe Estrada conduce, abren la ofensiva. Aquí en cuidado, casi pierde la bola, se le sacaba el tiempo. 10 segundos en el reloj de disparo, el Mike. El drible, Mike, Rosario, Rosario, para Pepe, se le sacaba el tiempo. ¡Adentro! ¡Pauli cuenta! A tambor batiente el señor Pepe Estrada. Ataca el aro y anota la canasta. 49-38 el marcador. Bien, ahí está ahora. 49-38 el marcador. Omar Quintero va a penetrar. Omar hizo una excelente finta. Morón recupera la bola. Lo hace Cayol. En medio de las dos torres. Anota la canasta. Ahí está Pepe Estrada. Henning arrastrando al jugador, bien, jugando cargado, Pepe la finta, drible, ahora ataca el aro, no puede ser efectivo, foul parecía ahí, sobre Israel, no lo vieron, le dieron un manotazo, viene Pepe, de nueva cuenta, abra para Mike, tampoco, 49-40 el marcador, 1:10 para que termine la primera mitad. Cayol va a atacar, el drible, bien, hizo la finta, falta. Y la falta es de Israel Gutiérrez, la segunda en su cuenta personal. Hay dos disparos, un team back que hace ahí el equipo de Santos de San Luis. Agarraron mal parada la defensiva del equipo de Halcones Rojos, la rompieron y funcionó. Cayol, la primera. Va a haber un cambio por parte del equipo de Halcones Rojos. Ya se sienta Cesati. Seguramente va a salir Israel. Ahí está Cayol en el disparo.
anota la segunda. Y hay un cambio. ¡A la bola! No, sale Adrián Henning. Moviendo sus pies este señor Eddie Casiano. 49-42 el marcador. Se acababa Pepe Estrada. Había jalado a dos. Había un hombre libre, no lo vieron. Va Rosario. Están abriendo la defensiva para poder tener espacios. Queman tiempo. Israel. Mike. Lonnie Vázquez se prepara. Está abierto. El Mike se anima en el disparo. Pega ahí en la orilla del aro. Pepe. Recupera Pepe. ¿A quién? ¿A dónde? Una asistencia hacia atrás. Un pase ciego. No le entendió Cesati. Y ahí está Ramírez, que no anota. Se acaba el tiempo. Cuidado, Pepe. Se queda solo. Pepe. Adentro. Sobre el carril central en la pintura. Ataca el aro. Se amarra el uniforme. Y anota la canasta. 51-42 el marcador. Borders. Morón. Está atacando. No lo encajonan. Se le zafa la bola a Mark. Se acaba el tiempo. No contó la bola. 51-42 el marcador. Así se van al descanso. Funcionó ofensiva y defensiva del equipo del Halcones Rojos. No se vaya, regresamos en vivo y en directo a través de www.halconesrojos.com.mx. Su amigo Rafael Ameca, Creación Estudios. Regresamos. Choca. Luis no le ha dado like a mi foto. ¿Es neta que la vas a hacer de jamón por eso? Ven, te invito a hacerla de jamón, pero con algo delicioso. Ven a hacerla de jamón a Subway, porque por solo 23 pesos te llevas un sub de jamón y vives todo lo mejor de Subway al mejor precio. Subway, come sabroso y fresco. Yeah.
Así se hace en Subway, a tu manera, como el delicioso italiano BMT o el sub que tú quieras. Elige tu pan recién horneado, los vegetales y todos tus ingredientes favoritos. Así se hace, mi sub, yo elijo. Subway, come sabroso.
premio, mira. Pues estamos de regreso ya para iniciar el tercer periodo. Vamos a verlo un poco de los números. Pues está repartido el pastel por parte del equipo de Halcones Rojos Veracruz. La porcentual. Por parte del equipo de Halcones Rojos, liderando con puntos, Matt Glover con 9 puntos. Le sigue de cerca Adrián Henning con 7 y el señor Pepe Gutiérrez con 7 puntos. También Estrada tiene 9 puntos y Mike Mitchell con 13 puntos. Cayol por parte del equipo de Santos de San Luis con 12. Le sigue de cerca Omar Quintero con 11 puntos. 7 puntos Víctor Mariscal, 6 puntos el señor Juan Luis Ramírez, y así está repartido el pastel. 51-42 el marcador. Estamos ya por iniciar el tercer periodo. Ahí está el Pepe Estrada conduciendo el balón. Se apagó un poquito la gente. Ahí está Pepe Estrada anotando. Pepe Estrada apretándose. Ahí. Los pantalones, ingresa a la duela. Mi querido Jorge Renteral, si me escuchas. A la cámara principal, ojalá nos puedas panear a la porra por ahí apoyando el equipo de Halcones Rojos con algunas situaciones. Si nos puedes panear ahí con la cámara en el sicheo, por favor. Bien, ahí está Pepe Estrada, 51-42 el marcador. José Estrada. Ahí está el disparo. ¡Ay,
está el señor Adrián Henin anotando la canasta. 54-42 el marcador. Pepe Quintero, ahí está Omar Quintero, perdón. Omar Quintero. Borders. Mitchell en la media vuelta, ataca el aro, bien. Pedí una falta ahí. Ahí está Pepe Estrada anotando la canasta, 56-44. Mark Borders conduciendo la transición lenta. Mitchell se pelea ahí con Israel abajo. Pelean fuerte en la defensiva. Va a arrastrar el jugador. Escaló la marca. Perfecto. Mariscal, el disparo. Buchaquea la bola. No anota la canasta. Ahí está Glover. Glover se queda solo. Excelente jugada. Sin embargo, no puede anotar. Ahí está Borders. Ahora se queda solo. ¡Oh, excelente pase a ciegas! Sobre Cayol, que anota la canasta con esa retacada sobre el carril central en la pintura. 56-46 el marcador. Muy buena jugada. Jalaron la marca, rompieron la defensiva. Y ese pase a ciegas estuvo excelente. Pepe Estrada. Ahí está Pepe. Para Mike Rosario, el disparo. Y ahí se duele el Mike Rosario de la rodilla izquierda. Se va a cobrar en la línea final. 14 segundos en el reloj de disparo. Viene el Mike Rosario. Ahí está Adrián Henin. Adrián en el drible. Ahí está disparando. No es efectivo. Sin embargo, Israel gana el tablero. Se reorganiza la ofensiva. El Pepe Estrada, doble team. Bien, ahí está. Uy, se le fue la bola de Matt Glover para Pepe Estrada. No la cazó. Ahí está Omar Quintero, ahora. Omar. Borders. Morón, sin embargo, quien le empujó fue Ramírez, muy bien. No, encajonaron a los jugadores y eso permitió espacio abajo en la pintura para que anotaran la canasta. 56-48, 7 minutos por jugar. Mike Rosario ataca la línea final. Se preparaba ahí. E incluso el señor Israel Gutiérrez, por si fallaba, solo darle el tip. Sin embargo, no fue necesario. Viene ahí Morón. Rosales. Cayol, bien el disparo de tres puntos. Le dieron espacio. Ahí está anotando la canasta. 58-51 el marcador. Viene ahí Adrián Henin en el drible, va a jalar la marca, empuja al jugador hacia atrás, viene, cargó a Cayol, le permitió abrir el espacio. Viene ahí, pase, asistencia pésima de Mark, sin embargo rebotó el balón ahí en una defensiva del equipo de Halcones Rojos. Viene ahí ahora el señor Pepe Estrada. McGlover. Para Pepe. Abajo le hace la pantalla Israel. Pick and run. Caló la marca. Ahí está Israel. Falta sobre él. Cerveza sobre.
Ahí está. Ahora el equipo de Halcones Rojos que falla. Viene ahí San Luis. Hay una falta sobre Mac Borders. Atacó el aro perfectamente. Ahí hay un team back. Del equipo de San Luis. Viene el equipo de Halcones Rojos Veracruz. Ahora. Ahí está Israel moviendo la bola. Mike Rosario, le hacen el switcheo, pick and roll de Israel, se pelea abajo fuerte con Morón, sin embargo saca el disparo, Mike no puede ser efectivo, se cierra muy bien la defensiva del equipo de Santos, de San Luis. Ahí está Borders, hay una falta del Mike Rosario, un empujón, así lo marca el árbitro, un poquito rigurista, pero bueno. Ahí está el buen Beto Domínguez anunciando la página oficial de Halcones Rojos donde está la transmisión. Viene ahora Omar en el drible, le zafa la bola arriba. Uf, marca la falta el árbitro. 60-55, solamente 5 puntos de distancia, 4:41 por jugar de este tercer periodo. Ahí está, ahora, Cayol, Fernando Rosales, Quintero en el disparo, vaya disparo que saca Omar Quintero, excelente, ahí señalando la banca y anotándose en la libreta con 3 puntos, explotó el señor Omar Quintero y lo necesita su equipo en ese momento. Ahí está Pepe Estrada, Adrián Henning, se anima, el disparo no fue efectivo. Cuidado, ahí lo pisaron. Se duele de la pierna, del tobillo derecho. Y lo van a cambiar seguramente. Lonnie Vázquez ya va a entrar a la duela. Borders. Tiene que cuidar la defensa, los disparos de larga distancia. Ahí lo está haciendo Matt Glover. No deja ninguna distancia, Mark. Pepe. Dejaron a Cayol solo. Oh, una dejadita que recupera el equipo de Halcones Rojos. Viene ahora Matt Glover. Matt. Drible sobre Pepe Estrada, la asistencia, le hace la pantalla Israel, pick and run. Pepe, foul sobre Pepe. La negocia muy bien en el carril central, en la pintura. Mega Cable, tu mejor combinación, televisión, el internet más... Número 20 fue José Morón, el de la falta. Ahí está José Estrada anotándose en la libreta. José Estrada anota la segunda y hay un cambio. Sale Pepe Estrada. Lonnie Vázquez. El disparo falla. Ahí el señor Adrián Henning. Viene ahora el equipo de San Luis. Borders, Mark. Ataca el aro. No, en el drible.
Jala la marca, doble team, tiene que sacar el disparo, la asistencia, sin embargo, la roban, la recuperan. Borders ahí en el drible perfecto, jalan la marca, todos se achipotan ahí en la pintura y eso permite un disparo de media distancia del señor Fernando Rosales, número 31. Ahí está Mike, se anima en el disparo, no hay nadie que baje el tablero. No mandó a sus ofensivos y ahí alguien perdió los tenis y fue Glover. Y nadie se dio cuenta que perdió los tenis, que perdió el tenis derecho. Glover se le zafó. Algo raro. Lo deja ahí en la duela. 62 a 60. Se le está complicando el partido en este tercer periodo del equipo de Halcones Rojos. Ahí está. Nadie va a sacar, ya lo hace Glover. Solamente 2 puntos de distancia, faltando 2:24 para que termine el tercer periodo. Ahí está May Rosario. Lonnie Vázquez, se descompuso un poco la ofensiva del equipo de Halcones Rojos. Ya corta sobre la pintura para jalar la marca Lonnie Vázquez. Ahí está Glover para Lonnie. Lonnie va a penetrar, Lonnie se queda solo. Lonnie lo hace, sin embargo, buchoquea la bola. Balón para el equipo de Santos. A Israel se le escapó el balón. ¡Cayó! Anota esa canasta de 3 puntos. Se va arriba en el marcador. Ahora el equipo de San Luis en el tercer periodo, el fatídico. Ahí está. Adrián, en la media vuelta, doble team, no tiene a quién entregar, ya lo hace el señor Lonnie Vázquez. Mike Rosario, la pantalla de Israel, funciona, abren para Henning. Adrián va a atacar el aro, se le escapa la bola, terminan perdiendo el balón. Ahora viene la transición por parte del equipo de San Luis. Morón, le va a hacer la pantalla, jala la marca, se queda solo ahí. Fernando Rosales, que no fue efectivo en el disparo de media distancia. Viene el May Rosario. Ahora va a atacar. Cuidado, viene por atrás. ¡Uy! No vieron y nadie le avisó. Que Matt Borders venía atrás. Le bajó inocentemente la bola. Viene Omar Quintero. No puede. Y cuidado. Sin embargo, negocia la falta Fernando Rosales. Inteligentemente le tiró el colmillo sobre Matt Glover. La tercera en la cuenta personal. ...62 a 63 el marcador. Arriba el equipo de San Luis. Falla el señor Fernando Rosales. Se queda muy serio el señor Eddie Casiano. Ingresa a la duela el señor Juan Luis Ramírez. Sale Omar Quintero. 64 a 62. 2 puntos de distancia. Arriba el equipo de Santos. De San Luis. Matt Glover. Hay una pantalla. Vaya situación. Juan Luis Ramírez negocia la falta en una defensa ilegal, ahí en un bloqueo ilegal, en una pantalla que estaban haciendo. Bueno, pues tiene el balón ahí el señor Mark Borders.
62 a 64. Quedan 37 segundos. Borders. El drible. Abre para Ramírez. Ramírez pierde la bola. El mismo va a disparar. No fue efectivo. Viene ahora la ofensiva por parte del equipo del Cone Rojo. ¡Sí hay una falta! Del señor Fernando Rosales, y al querer retacar el balón, el señor Matt Glover buchaquea la bola. No es efectivo, se elevaron dos puntos los del empate. Sale Adrián Henning y Mike Rosario para darle descanso. Quedan 20 segundos para que termine el tercer periodo. Vaya situación que está viendo el equipo del Cone Rojos. Ahí está el primero de Matt. Se empata el partido. Viene ahí Mark. El disparo. Ahí está. Mark. Buscando. Se acaba el tiempo. Un segundo. No lo dejen disparar. No lo van a dejar. Bien la defensiva del equipo de Cones Rojos. Se va con el empate. En el tercer periodo. Tiene que ajustar el equipo de Halcones Rojos. No se vaya, regresamos en un instante. Mira, pues iniciamos el cuarto periodo aquí en el Auditorio Benito Juárez. 64-64, vaya cierre de partido que vamos a tener esta noche. El cierre de la temporada regular. Ahí está. Fallando el equipo de San Luis, recupera la bola. Cuidado ahí, Matt Glover. En una defensa presionada, Matt. Le va a hacer la pantalla a Israel, Glover. Para Loni Vázquez, y parecía disparar, se le zafa la bola a Israel, sin embargo Glover recupera para Israel, va a atacar el aro, abajo, doble team, tiene que abrir ahí para el señor Loni Vázquez, que de tres puntos anota esa canasta, importantísima esa canasta para el equipo de Halcones Rojos. Viene ahora San Luis para ver qué responde,
Ahí está atacando el aro perfectamente el señor Fernando Rosales. Anota dos puntos más. Ahí está Matt Glover. Conduciendo la bola. Israel le hace la pantalla. Cesati. Pase entregado para Pepe Estrada. Serie de asistencias en la línea de tres. Tienen que abrir y romper la defensiva. Nadie en la pintura. Nadie cruza. Ahí está el señor Lonnie Vázquez negociando. No pudieron encajonarlo. Negocia la falta. 67-50 a 66 el marcador. Va a haber un cambio. Ingresa Omar Quintero. Y se va el número 31, Fernando Rosales. Al descanso, el veneno Contreras ahí moviendo sus piezas. Importantísimos estos disparos, estas canastas, que al final del partido, si fallan, son un coco. Ahí está Lonnie Vázquez en el disparo. Ahí está anotando Lonnie Vázquez. Ahí está Matt Borders. Borders conduciendo la bola, cayó abajo, jala la marca, cruza en la pintura Mark, a tambor batiente va a atacar, doble team, no le dan espacio, Omar Quintero, cayó, se prepara, también se abre ahí el señor Juan Ramírez, una asistencia sobre Morón que fue interceptada, viene ahí Glover, Lonnie Vázquez, le hace pantalla a Cesati, le tumban la bola, Mark Borders. Ahí está ahora Pepe Estrada, Glover, para Cesati, se va a animar el disparo, ¡oh! No llegó, sin embargo recupera Israel Gutiérrez en el rebote, tiene que abrir de nueva cuenta, intercepta la asistencia, ahí Ramírez, cuidado, tuya mía en la dejadita, la falla increíblemente, cuando tenía la oportunidad de dos puntos más, tenía el aro enfrente a unos centímetros solamente, Matt Glover. Una falta. Ahí está. Se va a cobrar abajo sobre la línea final, ya que no intentó nada de disparo. Cesati pide la bola. Abierto Pepe Estrada también. Prefieren abajo con Glover. Se queda solo y hay una falta de Mark Borders. Ven, negociada la falta. Le echó colmillo largo y retorcido el señor Matt Glover. Hay un tiempo fuera del veneno Contreras. Se le complica el partido. Lo tenía prácticamente amarrado. Estaba complicándole todo lo... a la defensiva del equipo Halcones Rojos. Va a reajustar a sus muchachos. Le mandamos un saludo a Jetsi y a Emily y al señor Dionisio que cumple años. ¿Cómo no? Un saludo. Que se mochen saliendo de aquí. Nos vamos a la pachanga. Nomás que nos digan dónde. Mi querido Jorge el Tiburón, seguramente, aunque anda por allá viendo lo del partido de los Tiburones. Si le hablo, claro que vamos a la pachanga. Saludo, Jenny, y a toda tu familia, un abrazo desde el Auditorio Benito Juárez en esta jornada número 40 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el cierre de la temporada regular para el equipo Halcones Rojos. Les recordamos que empiezan los playoffs, siga las redes sociales porque ahí subiremos toda la información de cómo quedó. Hasta el momento el equipo de Halcones Rojos va en el tercer lugar de la tabla general. Con todo y lo que se puede decir, el equipo ha respondido y responde su gente. Y siguen pidiendo el apoyo a quien se lo tienen que pedir. Por ahí hay unas pancartas
en las tribunas. Ojalá y las escuchen para seguir apoyando el equipo de Halcones Rojos Veracruz. Ahí, Clover, en la intentona. Vamos a ver si esta vez la nota, 69-66. Matt Glover se anima y esta vez, ahí está. 70-66. Ahí está Mark. Morón, Matt, va a atacar Border. Quintero en la pinta, lo dejaron solo y es letal completamente de los, en los disparos de tres puntos. Funcionó la jugada de atracción. Ahí está Pepe Estrada, el disparo de media distancia, no es efectivo. Recupera el tablero el equipo de San Luis. La bajó muy bien ahí Chris Cayol. Mark Border. La transición lenta por parte del equipo Halcones Rojos. Morón, la defensiva. Ahí un hueco en la pintura. Morón ya lo vio y ahí va a atacar. Cuidado, Quintero estaba haciendo de la suya. Sin embargo, cayó el disparo. Abajo, Morón, la falta. Ahí va a cobrar el señor Morón. José Morón. Número 20. Ahí está. 70-69 el marcador. Morón. Disparo, ahí está anotando, 70-70, vaya cierre de partido, quedan 6:45 por jugar de este cuarto periodo. Pepe Estrada, Israel, Loni Vázquez hace la pantalla, ahí la bola, se cierra ahí la pintura, Loni, el disparo, buena distancia, viene, anotando. Mark Borders en la transición lenta. Pepe Estrada lo sigue. Muy de cerca. Ramírez. Pase entregado para Mark Borders. Ya jala Morón. Bien. Jaló la marca. Excelente. Se perdió la defensiva del equipo de Halcones Rojos. Y ahí le dice Israel. Adrián Henning. Empatado el partido. 72-72. El marcador. Quedan 5:57 por jugar. Henning. Para Matt Glover. Y hay una falta abajo, ¿no? No cuenta la bola. Claro que sí, Jenny. Hay un saludo a toda tu familia. Ay, nos pasas la dirección para ir a la pachanga. Mi querido Jorge, que seguramente nos está escuchando. Jorge, el tiburón y todo el equipo de Cracción Studios. Somos como 60, mi querida Jenny. Ahí te caemos al rato. Échale más agua a los frijoles. Ahí está Adrián Henin. Hay una violación. Así la marca el árbitro. Molesto ahí el asistente, el Diablo Castellanos, del equipo de Halcones Rojos. Matt Borders. Se abre la defensiva del equipo de Halcones Rojos. Matt Mitchell. Quintero, lo dejaron solo. Cuidado en los disparos de larga distancia. Mitchell, pide la bola. Va a jugar cargado sobre Israel. Lo va a arrastrar en la media vuelta. Le ganó en el pivoteo. Muy bien la finta de Mitchell sobre Israel Gutiérrez. 72-74. Se fue arriba el equipo de Santos de San Luis. Y ahí va a platicar. Hay un cambio, va a haber seguramente May Rosario. Ahí está. ¿Quién sale? Pepe Estrada.
Ahí está Mike Mitchell. Perdón. El señor Mike Rosario. Ya estoy diciendo otros nombres. Ahí pierde la bola. Viene Omar Quintero. Omar Quintero. Se va solo en su alma. Y hay una falta. Carambas. Del señor Rafael Rodea. Así lo marca. Y hay una falta. ...72-74... poco rigurista esa marcación, pero bueno, se la están marcando a board al señor Matt Glover. Recuérdalo, estamos a través de www.halconesrojos.com. Bueno, pues aquí estamos con el ambiente a todo lo que da en el Auditorio Benito Juárez, cerrando la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, temporada 2015-2016. Un saludo 1601 hasta allá, al infinito y más allá. Un beso y un abrazo. Sabes que se te quiere y todo lo demás. 1601, sé que me estás escuchando. 72-74 el marcador, 4:59 por jugar. Va a disparar el señor Omar Quintero. Posición 1 de San Luis. Anota la primera canasta, 72-75 abajo el equipo de Halcones Rojos, Veracruz. Ahí concentrándose el señor Omar Quintero. Bien, su técnica individual. Anota la canasta. Viene el Mike Rosario. Mike. No tiene a quien. Se pelea fuerte en la pintura. Glover le dio la espalda. Abrieron la defensiva. Bien. Mike Fowley cuenta. Se la comió la defensiva, jalaron la marca, muy bien, jaló a Israel en la posición. La tercera falta en su cuenta personal de Juan Luis Ramírez. La quinta acumulada por equipo. Tienen la oportunidad el equipo de Halcones Rojos de atacar el aro, la pintura. Cada vez que los toquen habrá una falta y disparos. Ahí está Mike Rosario. Viene Mark Borders. Ahí está, cayó, lo dejaron solo, se le escapa la bola. Viene ahora el equipo de Halcones Rojos en el drible. Prefieren estar, ahí está Israel, Adrián, Lonnie Vázquez, van a tejer la jugada. Mike Rosario la manda, le quedan 13 segundos al reloj de disparo. Lonnie Vázquez, Adrián Henning va a atacar, se le escapa la bola, se le fue el balón. Quiso hacer la jugada antes de tener la bola en las manos. Y ahí el Yeyo haciendo de las suyas. 4-12 por jugar. 75-76, señoras y señores. Abróchense los cinturones porque vaya cierre de partido que vamos a tener. Ahí casi pierde la bola Mark. Pase picado sobre Mitchell. Doble team. Y ay, ay, ay. Marcaron una falta. No me diga, señor árbitro. Era una jugada normal. Esos dos que nos metes por
una jugada común. Y ahí no sé qué están reclamando. Se cobra sobre la línea lateral porque no había intento de disparo. Viene Cayol para meter la bola de la línea lateral. Abre bien ahí. Matt Glover apretándose el short. Se fue contra la banca para ir a pelear ese balón. Un tiempo fuera por parte de el señor Andrés Contreras. ...75-76 el marcador. Recuerda, estamos a través de www.halconesrojos.com.mx. El último partido de la temporada regular lo estamos cerrando aquí en casa. Viene en playoff. Siga muy pendiente de las redes sociales, de la página, del Twitter, del Facebook, de la fanpage de Halcones Rojos. Se subirá la información sobre cómo estarán los partidos de playoff, que serán en marzo. Habrá algunos días de descanso. Y bueno, el equipo termina en el tercer lugar. ...3.51 por jugar de este cuarto periodo... ...75-76 el marcador... ...viene ahí, cayó... ...el disparo... ...largo... ...y venenoso, que no fue efectivo... ...viene ahora ahí... ...Mike Rosario... ...para quemar el tiempo... ...Mike... ...abajo, se pelea fuerte en la pintura, Israel Gutiérrez... ...se queda solo, no lo ven... ...bien ahí, a él el balón... ¡Falla esa canasta! ¡Oh! ¿En qué momento la viene a fallar Israel? Viene Borders, moviendo la bola. Se prepara ahí Ramírez. No lo ven, está solo. Cayol, abre para Quintero. Quintero se quedó solo, el disparo ni al aro llegó. Se le zafó la bola y no sé qué discute. Él fue el que falló. Ni hablar. Viene Mike Rosario. Quedan 3 minutos. 75-76 el marcador. Abróchense los cinturones. Mike Rosario. Ahí está. Se queda solo Israel. Va a atacar el aro. Israel adentro. Dos puntos más. 77-76. Vaya cierre de partido que vamos a tener esta noche. Viene Omar Quintero. Omar Quintero. El drible, Mitchell la pide, Israel la pelea fuerte, Quintero, ¡oh, no! Marcan una falta. Vaya, vaya, vaya situación. Carlos Rosas es quien marca la falta en una jugada de trámite. Bueno. Tiene Omar Quintero la oportunidad de ir arriba en el marcador. La presión fuerte, escuche usted. Ahí está el señor Omar Quintero metiendo la primera. Se empata el partido faltando 2:33. 2 minutos con 33 segundos para que termine el partido. Viene Omar en el segundo. Anota Omar Quintero como buen profesional. Posición número uno con el corazón de hielo, la mente fría, cabeza fría, mano caliente, como dicen en el barrio.
Ahí está el Mar Rosario, el drible de Mike. Hay una falta, la negocia sobre Omar Quintero, también saca el colmillo largo y retorcido. Y hay dos disparos debido a que hay cinco acumulados. Y es la cuarta falta del señor Omar Quintero. Y va a discutir ahí con el árbitro, con Rubén Méndez. Y ahí platica con Eddie Casiano, son viejos conocidos ahí Omar Quintero. Y el señor Eddie Casiano, buenos cuates. Ahí está el Mar Rosario. Silencio sepulcral aquí en el auditorio Benito Juárez. ¡Uf! Falla ese disparo el señor Mar Rosario. ¿En qué momento? Presión fuerte por parte del equipo del Cones Rojos. Silencio en las gradas. 77-78 el marcador. 2:22 por jugar. Y falla la segunda, Mike Rosario. Rompimiento por parte del equipo de San Luis. Prefiere esperar para la jugada. Prefieren asegurar la canasta. Mark Borders, Cayol. Cayol. Se le cierra la defensiva. Mark Borders. Jala en la marca. Se queda solo. Ahí abajo, Matt Mitchell. Mitchell, sin embargo, falla. Mitchell Andrew era quien estaba pidiendo la bola. Se había quedado solo, pero no hizo por la bola. Matt Glover. El disparo de Matt. ¿A quién? ¡Auch! ¡Sobre Loni! ¡Nadie! Atacaron con todo el aro, se les cerró completamente y no pudieron anotar la canasta. Sin embargo, alguien rozó la bola del equipo de Santos de San Luis. Tienen todavía la posición el equipo de Halcones Rojos Veracruz con 13 segundos en el reloj de disparo. Va a meter la bola ahí el Mar Rosario. Regresamos aquí a lo que resta del partido. Viene ahí. Conduciendo la bola Halcones. Cuidado. Van a atacar el aro. Israel. Anota la canasta. Vaya
situación ahí. 79 a 78 el marcador. Ahí está Mark Borders ahora conduciendo la bola. 1:12, se acaba el tiempo. Víctor Mariscal. A pase para Omar Quintero. Omar Quintero en el drible, va a buscar la canasta. Vaya pase, vaya disparo que hizo, perdón. Entre pase y disparo, se le estaba acabando el tiempo. Quedan 56 segundos, señoras y señores. Y abróchense los cinturones. El Mike Rosario va a esperar a quemar el tiempo. Cuidado, hay un empujón ahí de Mike Borders. Mike Rosario. Y hay una falta. Marca una falta ofensiva el árbitro de Mike Rosario. Increíblemente en una jugada de trámite. Vaya situación. La gente de pie aquí en el auditorio Benito Juárez. Ya tiene 5 acumulados el equipo de Halcones Rojos y 5 acumulados el equipo de Santos de San Luis. Quedan 43 segundos. Posición de bola del equipo de Santos. 79-78. Aquí Mariscal va a ver si es el héroe. Pase para Cayol. Va a atacar Cayol. Prefieren el disparo de larga distancia. Van a buscar el disparo. Mariscal. Interceptaron la asistencia a Mike Rosario. Bien, le quedan 4 segundos al reloj de disparo, 23 segundos al reloj para que termine el partido. Arriba el equipo de Halcones Rojos, 79-78. Ahí se duele el Mike Rosario. Se golpeó a la hora de ir por la bola. Recuérdalo, estamos a través de www.halconesrojos.com.mx. Saludo a toda la banda basquetbolera que nos sigue y en las redes sociales también. 23 segundos para que termine el partido. 79-78. Arriba el equipo de Halcones Rojos cerrando la temporada regular para iniciar los playoffs. Se prepara todo. Importantísima la ofensiva del equipo de Halcones Rojos. 4 segundos. Cuidado, el disparo. Y hay una falta de Mark Border sobre el Mike Rosario. Tiene la oportunidad de los disparos de castigo debido a las faltas acumuladas. El Mariscal, Víctor Mariscal y sus tenis mágicos. Por poco y es el héroe. Este gran jugador. El Víctor Mariscal. Un ícono del básquetbol mexicano. Y lo que platicamos de él es puro cotorreo. Porque sabemos que es un tipazo el hombre. Ha dejado un legado importantísimo en el baloncesto mexicano. Y está por retirarse y aún está en la duela jugando. Y esta noche quiso ser el héroe. Otras veces se le ha visto cuando jugaba con Jalapa haciendo lo mismo y haciendo grandes partidos. Periódico Imagen, voz de libertad. 19 segundos para que termine el partido. 79-78 el marcador. El Mar Rosario tiene la oportunidad
de clavar la estaca completa para que se cierre el partido y se lleve la victoria el equipo de Halcones Rojos. Ahí está, anotando la canasta, asegurando que el equipo de Halcones, perdón, que el equipo de Santos tenga que buscar un disparo de tres para empatar. Silencio en las gradas. Ahí está, anotando la canasta. Y hay un tiempo fuera del Veneno Contreras, coach del equipo de Santos. Vaya cierre de partido, 19 segundos, 81-78 el marcador. ¿Qué dice el Veneno Contreras? Busca el foul y cuenta, busca el disparo de larga distancia, busca atacar el aro. Vamos a ver qué hace el equipo de Santos esta noche en el partido de vuelta, cerrando la temporada regular. Y vamos a ver qué dice la defensiva del equipo de Halcones Rojos, si cierra los espacios y no deja penetrar o disparar de larga distancia al equipo de Santos. Tiene grandes tiradores, Ramírez, Víctor, el propio Mar. Vamos a ver quién se anima o hacer el disparo de larga distancia. Seguramente buscarán la jugada de atracción para dejar libre al jugador sobre la línea de tres puntos. Tendrá que cerrar muy bien los espacios el equipo de Halcones Rojos. La defensiva tendrá que cerrar los espacios sobre la línea de tres con los aleros, y en la posición 4 y 5 encajonar muy bien a los jugadores en la pintura para evitar jugar ahí mismo. La porra, la gente, el sexto hombre, animando y apoyando al equipo de Halcones Rojos aquí en el Auditorio Benito Juárez. Mark Borders va a ser quien meta el balón. Y para ponerle mayor emoción y tensión, ahora pide un tiempo fuera el señor Eddie Casiano, rompiendo la concentración del equipo de Santos de San Luis. Es una estrategia para darle mayor nerviosismo, viendo cómo se estaba ubicando el equipo en esta última posición de bola que tiene el equipo de San Luis, con 19 segundos. Vamos a ver el equipo de Halcones Rojos, Veracruz, ¿qué es lo que dice? Si cierra con una victoria más, y lo siembra en el tercer lugar de la tabla general, esperando obviamente los demás resultados de los demás partidos. Y no se pierda los playoffs, estaremos aquí en vivo y en directo a través de www.halconesrojos.com.mx. Va a meter el balón el equipo de San Luis. Y ahí va a platicar Eddie Casiano con el árbitro, con el señor Rafael Rodea. Algo ahí en la cuestión de la mesa. ¿Ya lo vieron así? Borders. Ahí está Mitchell. Borders. Van a buscar el disparo. Se acomodan. Quintero. Ya jaló la marca. Va a atacar el aro. Quintero. Adentro. Y ahora hay un tiempo fuera por parte del equipo de Santos. Funcionó la jugada de atracción. Quintero con su colmillo largo y retorcido atacó la línea final a un punto solamente de distancia. Pero tiene la posición el equipo de Halcones Rojos, Veracruz, con 12 segundos para que termine el partido.
Vaya cierre de partido, emocionante. Cierre de partido y cierre de temporada regular aquí en el Auditorio Benito Juárez. Le quedan 12 segundos al reloj de disparo. 81-80 el marcador. Arriba el equipo de Halcones Rojos. Va a meter la bola el señor Pepe Estrada. Vamos a ver qué dice Halcones. No puede cometer un error. De lo contrario, perdería el partido. Ahí está el Mar Rosario. Hay una falta, claro que sí. Se le fue encima con toda su humanidad Fernando Rosales al Mike Rosario para obligarlo a los disparos. Hay dos disparos de castigo. Importantísimos esos disparos. Sale Torres con el número 7, Saúl. Hay una serie de cambios del Veneno Contreras. Sale también Fernando Rosales, sale Juan Luis Ramírez. Mete a toda la quinteta titular el equipo. Y ahí platicando Quintero con su gente. 10 segundos para que termine el partido. Viene el May Rosario. Silencio en el Auditorio Benito Juárez. Anotando la canasta, dos puntos más. Viene el Mike Rosario. Silencio en la duela del Auditorio Benito Juárez. Y ahí está anotando el Mike Rosario. Y hay un tiempo fuera y vaya que hizo el gesto el señor Andrés Contreras, el Veneno. Hizo un gesto no muy agradable cuando metió la canasta el May Rosario. 83-80 el marcador. 10 segundos para que termine el partido. Aún así, por algo le llaman el deporte ráfaga. Aún con 10 segundos, el equipo de San Luis tiene la oportunidad de empatar el partido con algún disparo. No le queda de otra. Da lo mismo perder por los tres que intentar el disparo. Así es que seguramente lo hará Víctor Mariscal, Omar Quintero. Vamos a ver, Mitchell seguramente va a estar ahí abajo en la pintura pendiente para tratar de sacar el foul y cuenta. Vamos a ver qué dice el señor Andrés Contreras. Y la defensiva del equipo de Halcones Rojos tendrá que estar bien pendientes en los aleros, en la línea de tres. Tendrá un buen trabajo Adrián Henning, Eloni Vázquez en la posición 4 y 5 para encajonar y evitar a Mitchell que ataque la pintura y poder meter la canasta abajo con un foul y cuenta. Rosario se queda en el centro, los aleros Glover y Pepe Estrada tendrán la función. Y ahí Mar Rosario le pide a la gente que apoya al equipo. Víctor Mariscal va a meter el balón. Entonces alguien más va a buscar el disparo. Ya van a tejer la jugada. Vaya cierre. 10 segundos. Mar Brother, Víctor Mariscal. Como en los viejos tiempos, el Víctor Mariscal. No pudo, Víctor, no llegó ni al aro. Estaba muy lejos de la línea de tres. Van a buscar la falta seguramente. Ahí está Mark sobre el señor Matt Glover. Y Víctor platicando ahí con Cayol en esa jugada anterior. Pero la intentó Víctor, como en los viejos tiempos. Viene Glover, Matt, a intentar poner la estaca en el corazón del equipo de Santos de San Luis. Ahí está el Matt Glover, prácticamente sellando la victoria. 5 segundos para que termine el partido.
la sella. Hay un cambio. Y sale. ...83 el marcador. Si esa canasta... mete la primera canasta. Va por la segunda, la falla. Se acaba el partido, señoras y señores. Se lleva la victoria. El equipo de Halcones Rojos cierra. El señor Eddie Casiano con sus muchachos despidiéndose de la gente, agradeciendo a todos. Y ahí hacen un team back en el centro. Contentos los muchachos. La gente agradeciéndoles a los jóvenes, todos. Toda la temporada regular que estuvieron ahí con el equipo, en las buenas y en las malas. Tercer lugar en la tabla general. Así termina el equipo de Halcones Rojos Veracruz. Y bueno, señoras y señores, aquí tenemos a Adrián y a Robert Rosario. Se lo tomas, camarógrafo. Ahí cerrando, vean la alegría del equipo, entregándose con su gente, cerrando la temporada regular. Contentos los muchachos. Y nos estamos despidiendo para los playoffs. Termina este partido, esta serie se lleva la victoria ante Santos. Partidos totalmente trepidantes, vienen los playoffs. No se pierden las redes sociales. Ahí les daremos la información sobre los playoffs. Recuerden, estamos a través de www.halconesrojos.com.mx. Nos vemos en los playoffs.